mis amores, cucu, hello, hello. Pues hoy os traigo la receta de estos deliciosos pirulines. Ama y Edu. Pues mira, mi amor, tu deseo son órdenes. Vayamos con la receta de estos super pirulines. Ricas y deliciosas. Dicho eso, let's go con la receta. Para esta receta número uno, vamos a preparar así los papeles para dar la forma del piruli. Con el papel van a ir doblándolo. Bueno, como tengo una mano, yo estoy grabando, ven, así, hasta que consigan algo parecido a esto y lo van a pinchar en un lugar donde pueda quedarse puesto, ¿no? ¿Vale? Yo lo pongo aquí, en este colador. Es mucho más fácil para mí. No olviden hacer un nudo abajo para que no se vaya a desatar, ¿vale? Venga, vamos poniendo. Vayan poniendo cuántos pirulines van a hacer. Ok, está hecho. Solo he hecho estos poquitos para mis bebés. No voy a hacer mucho, ¿vale? También vamos a necesitar también palitos para poner, claro, está adentro. Así. Así. Vamos a poner nuestro pirulí dentro, ¿vale? Ok. Ahora aquí. Ingredientes, azúcar, nada más. Dímelo, Katy, los ingredientes de pirulí, azúcar y nada más, solamente azúcar. Opcional, se le puede agregar limón. Yo agrego limón para que tenga ese sabor de agridulce del limón. Ahí, ahí le pongo un poco de limón, bueno, un jugo de limón, ¿vale? Ahora que ya le hemos agregado el limón a la olla, es opcional, por favor, si no tienen limón, no pasa nada, no, por lo general no se pone limón, yo le pongo porque me gusta con limón. Ahora sí le agregamos azúcar, póngale mucha azúcar, mis amores, azúcar, 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 azúcar. Ahora sí, mezclamos bien con el limón que está abajo, ahí está, mezclamos muy bien. Y ahora a fuego medio. Vamos a poner este fuego pequeñito. Cuando pones a fuego grande, se va, se puede quemar. A fuego medio. Ahí está. Venga. Y aquí llega el gran trabajo. A dar la vuelta, mis amores. La vuelta hasta más no poder. Que no se vaya a quemar. Y se puede hacerlo con una cuchara de madera, como esta, muchísimo mejor. Venga. A dar la vuelta. Yo le voy a agregar después colorante alimenticio para darle color, pero no es obligatorio, es opcional. Le voy a agregar colorante alimenticio, ¿vale? Luego, color rojo, voy a ponerle el rojo para que tenga un color de pirulí bien rojito. Es opcional, lo pondré después cuando ya se haya derretido todo el azúcar. Así que mis amores, ahí vamos, a dar la vuelta hasta más no poder. La vuelta, la vuelta, la vuelta. No le agregue más nada, ¿eh? Solo eso, azúcar y a dar la vuelta. Venga. Y limón opcional. Venga, me toca sufrir. Madre mía, Mayedu, ves lo que me vas a hacer, ¿no? Por tu culpa, aquí estoy. Aquí me tienes de esclava haciéndote los pirulí, ¿eh? Venga, a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta. Miren cómo ya va quedando. Miren eso. Le voy a agregar un poquito de agua ahora, ¿vale? Le puse un vaso hasta aquí. O sea, muy poca agua. No vayan a ponerle mucha agua, por favor. Y ahora sí, den bien la vuelta. Bien, bien, bien la vuelta. Mis bebés están peleando allá afuera. Están peleando seriamente ahí fuera. Wow, miren cómo ya está. Ya se va espesando, ¿eh? Más la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ahora que ya empezó a hervir y ya está así, vamos a agregarle ahora sí el colorante. Ahí está, ya le puse el colorante. Y rápidamente a dar la vuelta, 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 a dar la vuelta. Uy, mirad el color hermoso que tiene, madre mía. Y seguimos dando un poco más la vuelta. Ahí. Miren esta preciosidad. Ahora sí vamos a apagar el fuego. Apagamos el fuego, ¿vale? Aquí, pues, mirar, todo ya está listo con el bastoncito. Solamente ya es echarlo en el interior y listo. Y dejar que seque, ¿vale? Una vez que hemos bajado el fuego, así es como ya está, mira. Hemos apagado el fuego. Ahora sí vamos a verter todo eso
aquí, en cada uno de esos. Empezamos a verter con mucho cuidado. Ahora sí, mis amores, empezamos a verterlo con muchísimo cuidado, ¿vale? Ahí. Listo. Aquí. Listo. Y así en todos. Y ahora sí, dejamos secar. Se me echó uno por ahí, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ahora sí, dejamos secar y nos vemos cuando esté ya seco. Bien, mis amores, nuestros pirulines ya están listos. Ya están bien duritos. Los estoy colocando, ¿vale? Y ahí vamos a abrir uno para que vean cómo está por dentro, ¿ok? Venga, vamos a abrir este. A ver qué tal están nuestros pirulines. Como tengo una sola mano. ¡Uy! Miren esto. Bueno, aunque la papa le pegó, pero bueno. ¡Qué rico! Vamos a probarlo. ¡Uy! A probar. Me recuerda a mi infancia. ¡Qué rico! Madre mía, está riquísimo. Y con ese sabor a limón que le he puesto, está aún más. Madre mía, está rico. No, lo siguiente. No, miren, mis amores, póngale un poco de agua. No mucha agua, porque entonces estará muy aguada. Un poquito de agua. Yo le puse medio vasitito. O sea, debe ser rápido, porque si se seca al verterlo, pues tienes que ponerlo más al fuego para que se vuelva otra vez líquido, y a veces se quema. De hecho, tengo unos cuantos que están más marroncitos, ¿ven? Porque tuve que poner más en el fuego para que se vuelva otra vez líquido y volver a verter, ¿ven? Así. Hay unos que están más rosados, otros que están más marroncitos, así. Ahora sí, los dejo. Ya saben cómo preparar sus pirulines. Mis niños van a estar súper contentos cuando vengan del colegio. Vengan, chaito, y manos a la obra, preparen sus pirulines. ¡Ay, me voy! ¡Chao!